Falamos agora de deportes. DTR Team presenta o seu equipo en Boiro. Ali coñecemos os pilotos Dani Trelles e Diego Vázquez. Comparten a paixón polas motos e teñen claros os seus objetivos. DTR Team presentou en Boiro na Molinera o seu novo equipo. Por unha parte, conta con Dani Trelles, que comezou no mundo das dúas rodas con tan só 4 ou 5 aniños, cando o seu pai lle mercou a primeira moto, xa non baixaría dela. Admirador de Marc Márquez agarda poder lograr correr o campeonato de España. Para ele o entrena duramente e vai dando grandes pasos. Este mozo conta co gran apoio da súa familia, en especial da súa nai, segundo el mesmo relatou. O seu mellor título ata o momento, campeón nacional portugués en 2019, un momento que non vai esquecer. Para él, estar sobre a moto é a súa vía de escape, ali esquécese de todo. Isto faino amar cada vez máis este deporte. Dani, ¿cuándo comenzó tu pasión por las motos? Nada, mi pasión por las motos empezó cuando mi padre, con 4 o 5 añitos, me regaló una moto y andaba en casa y empecé a probar, hasta que andaba todo el día. Y mi madre me decía, vete con cuidado, y así empezó. Me di cuenta cuando disfrutaba y tenía una sensación espectacular encima de ella. Entonces me encantaba andar en moto y me encanta andar en moto. ¿Y cuál es tu ídolo? Para mí, Marc Márquez. ¿Y a dónde te gustaría a ti llegar? ¿Qué te gustaría conseguir? Me gustaría conseguir poder por lo menos correr el Campeonato de España. ¿Y qué es lo que a ti te motiva para llegar ahí? Creo que me motiva realmente me motiva que cada pasito que voy mejorando. Entonces, cuando mejoras, crees o te motiva que lo estás haciendo bien. Entonces, te superas a ti mismo. Me imagino que para eso tienes que tener un apoyo emocional. ¿Quién es tu apoyo emocional? Mi gran apoyo emocional es mi madre, que le apodamos la Tata, que es la que siempre me apoya en todo. La familia toda, pero la que más es mi madre. Y si de tu vida deportiva tuvieses que destacar un momento que no olvidarías nunca, ¿cuál sería ese momento? El año pasado, cuando me proclamé campeón nacional portugués, en 2019. Y cuando subes a la moto, ¿qué es lo que sientes cuando te subes? Alegría, me olvido de todo. Puedo tener 30.000 problemas que es lo único que realmente me hace olvidar de todo y disfruto como si volvieran a hacer, como un niño pequeño. Después de haber corrido tantas carreras, me imagino que tendrás algún circuito favorito. Para mí, mi circuito favorito es Portimao. ¿Portimao? ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién es quien apoya todo esto? Principalmente mi familia. Siempre me apoya en todo, siempre me motiva día a día para entrenar físicamente, psicológicamente. Y bueno, y ahora que hice este equipo con una futura promesa, ¿no?, que es Diego Vázquez, pues Adri también está ayudando bastante, la verdad. Por outra banda, conta con Diego Vázquez, que comezou a ver carreiras e apasionoulle este mundo. En canto probou a primeira moto, non tivo dúbida, era o seu. Agora pensa en chegar ao Mundial de Superbikes. Para elo, trata de mellorar cada día e, ao igual que Dani, ten detrás o apoio incondicional da súa familia. O primeiro campeonato gañado nunca esquecerá. A moto é a súa paixón. Desde que era pequeño, veía las carreras. Un día había en donde yo voy a andar en bici, un niño con una moto eléctrica. Al día siguiente mi padre me dijo que la podía probar y me encantó. Muy bien. ¿Y fue en ese momento en que te diste cuenta de que las motos estaban hechas para ti? Sí. ¿Y quién es tu ídolo? Maverick Viñales. ¿Y a ti a dónde te gustaría llegar en este mundo de las motos? Al Mundial de Superbikes. Y cuando tú te levantas por las mañanas, ¿qué es lo que a ti te motiva para seguir aquí en este mundo? Que sé que puedo mejorar. Sabes que puedes mejorar. Y para todo eso tienes que tener alguien que te apoye, alguien que siempre esté ahí, dándote apoyo emocional y tal. ¿Quién es tu persona que te apoye? Toda mi familia, Dani. Mi tío, que también se llama Dani. Y de toda tu carrera deportiva,
¿Qué destacarías? ¿Qué es eso que te pasó que nunca vas a olvidar? Cuando gané mi primer campeonato en Supermotar. Y cuando te subes a una moto, ¿qué es lo que sientes? Felicidad, me encanta andar en moto. Ambos pilotos destacan que el circuito de Portimão é o seu favorito.